Is it dangerous now? Una cantidad así pura es muerte segura. Muy poca la inversión y mucho la ganancia. Estamos hablando que usted puede llevarte $1,000,000 en un mes. Y tiene mucho poder adquisitivo. So it's a very good business. Yes. La gente que está en Europa son los que nos ayudan a invertir. A lot of people die from this stuff. This is pure fentanyl. Heroin was not killing people the way fentanyl is killing people. Somewhere north of Culiacán, in the Mexican state of Sinaloa, Bertrand Monet has arrived on the territory of the country's most powerful cartel. Adrenalina. Adrenalina suya. He has a meeting with a cartel head who agreed to see him after months of requests. After waiting for 15 minutes on a dirt road, a pickup truck overtakes him and his fixer. They follow it. Two armed men climb onto the back of their car. It's a dangerous meeting. Mexico's army and the DEA, the US's anti-drug trafficking unit, are relentlessly tracking down men like the ones Monet is about to meet, to arrest them or to kill them. His meeting point is just a few hundred meters from another cartel chief's territory who does not want Monet here. ¿Está bien? Todo está bien. Can I go out of the car? Sí, okay. Yes. Sí, ni walking medicine. Okay. Monet has come here to better understand the economy behind this international criminal operation and to find out about its latest business pursuit, an extremely powerful opioid, fentanyl. Bien, ben là, je suis sur le territoire d'un clan du cartel de Sinaloa. La situation est un peu tendue parce que l'armée n'est pas loin, ils viennent de détruire un laboratoire apparemment. Donc les hommes sont un peu nerveux. Le chef a accepté de me parler malgré tout. Je vais essayer de comprendre le fonctionnement de l'organisation et le type de business qu'il conduit. Can you look at me or not? Pour comprendre la dangerosité du trafic de fentanyl, il faut analyser son économie. La production, la vente et la consommation, et bien sûr le blanchiment d'argent, qui permet d'intégrer les milliards de dollars dégagés par le trafic à l'économie légale. Pour observer chaque phase du trafic, il faut passer du temps avec les narcos sur leur territoire. C'est très long, c'est difficile, il y a beaucoup d'échecs, mais ça fait bientôt 10 ans que je travaille sur le cartel de Sinaloa. Et maintenant, j'ai des contacts au sein même de l'organisation qui sont fiables et qui me permettent d'entrer un peu dans la réalité de cette multinationale du crime. Alors, cette immersion, je la conduis au long cours, sans aucune empathie, pas par esprit d'aventure ou recherche d'adrénaline. Je suis professeur à l'EDEC, une grande école de management. Mon métier, c'est d'expliquer la dangerosité de l'économie criminelle. Et pour moi, la seule façon de le faire honnêtement, c'est de toujours observer la réalité de mon sujet sur le terrain. Can you tell me your position in the cartel of Sinaloa, por favor? No tenemos niveles, cada quien mantiene su lugar, no puedo decir que somos mayores o menores de nadie. Ahorita estos son los principales, pero pues, contamos que aquí son como unos 30. Nos encargamos de cuidar lo que es la, se puede decir, el patrón de nosotros, cuidar la empresa, trasladar una mercancía. And which kind of stuff do you manufacture? Pues ahorita lo en sí viene siendo lo que es la pastilla del fentanil. Is it a dangerous job? Pues realmente sí. Pues defendemos lo que es la organización de nosotros. Have you already lost some of your men? Sí, eso sí. Más o menos que sí quedan marcados, son como unos 5. And yourself, have you ever killed other people? Pues, ¿qué le puedo decir?
Tenemos que defendernos de una forma u otra, porque más adelante nosotros están otros. Nos toca el frente, tenemos que ir al frente, ¿me entiendes? Yo, en principal, soy de la sierra. Uh-huh. Y pues imagínese uno, pues aquí no puede hacer nada, pero es lo principal, mire esto. Porque muchas veces la ve mucho por la vida fácil, creen que es fácil, pero no, es lo más pesado que puede haber. Is it dangerous for us to stay here longer? Pues así es. Imagínese que nos llegan a encontrar por aquí y ni modo que no nos vamos a dejar agarrar, ¿no? Do you believe in God? Y en la muerte también. Primero Dios, ¿no? Y la muerte. Nada más. Fentanyl, the drug cartel's latest blockbuster. It's a drug 30 times stronger than heroin. M30, that's what the narcos call fentanyl. It's the main cause of the 130,000 opioid overdose deaths in the US last year, and has become the country's second leading cause of death. And it's now on its way to Europe. President Joe Biden has set aside an unprecedented budget in response to the overdose epidemic driven by the drug. $46 billion to reduce fentanyl consumption and to combat its production. Fentanyl is a drug that kills, but it also makes its producer, the Mexican cartels, primarily the Sinaloa cartel, billions and billions of dollars. We're in Culiacán, the cartel's stronghold. The city counts 900,000 residents. This is where tens of thousands of fentanyl pills are produced every night. Estamos esperando que se mueva porque andaba por ahí cerca. Estamos esperando que se quite del lugar para podernos acercar. Getting access to a lab is complicated. Under US pressure, the federal police and the Mexican army are cracking down on fentanyl production. Goodbye! Ahorita le voy a decir donde ya no puede grabar, porque vamos a llegar ya. En el momento que. ¿Y aquí? Ya no, porque ya es, vamos al lugar. Ah, es de filmes. ¿Sí? Sí. Ok. Ya estamos muy cerca. Production of the drug takes place in dozens of small labs, hidden in homes or shops across the city, to limit the risk of being caught. Can you explain me what you are doing? Sí. Ahorita lo que estamos haciendo es bolsas con 100 gramos de pastillas de M30 con de fentanilo. Eso ya preparadas, ahorita se van a prensar al vacío. All these pills have been produced here in this laboratory? Sí. Aquí se prepara lo que viene siendo la mezcla. Y ya de aquí se lleva a otra casa, es donde ya se prensa con la máquina, es donde salen ya las pastillas. Estas ahorita le estamos checando y separándolas para enviarlas. ¿Ok? Mira, aquí tengo 18,000. 18,000. Acá tengo 8,000. O sea, tengo 26,000 pastillas, pero con este polvo que tengo aquí ya para prensar, junto con estas, ando completando 40,000. 40,000 pastillas de fentanilo. And how long did it take for you to produce it? No, un día. 24 horas. Does it happen often that other groups of the cartel come and try and steal the product? Sí, sí, sí. Pero por eso hay gente cuidando. Ahorita no están cuidando. ¿Vieron las motos allá afuera? Sí, están cuidando. O sea, y llega alguien, nos hablan y nos escondemos o nos vamos o depende. Ya está alrededor hay gente, pues. Hay alrededor como de 5 o 6 chavalos cuidando. Cúbrelo todo ese para que vaya impregnando. This cartel head agreed to answer some important questions.
Esto ahorita hay que mostrarse los ojos para que vean, hay que destaparlo. Ok, ya está. Can you tell me your position in the cartel? Ok, mira, por tu seguridad y la mía, yo creo que es mejor brincarnos esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que estamos bien relacionados, estamos bien posicionados, porque de otra manera no pudiésemos producir y no nos pudiesen cuidar. Para llegar a ese nivel necesitas estar bien relacionado y estar en un escalafón bueno. Where do you buy the fentanyl? Mira, hay gente que se dedica al trasiego, hay gente que se dedica a proveer los insumos, hay gente que nos dedicamos a preparar, hay otros que se dedican a bajar el dinero, en fin. Nosotros compramos el producto aquí. Yo no me arriesgo a traerlo de fuera. Aquí hay gente que me lo vende y yo lo compro aquí. Por un kilo de fentanilo, pues estamos hablando de las pastillas del M30, estamos hablando de que un kilo ya ha producido $16,000-$17,000, pone. And at which price do you sell this same kilo to your clients? Buena pregunta. Se vende el kilo aproximadamente entre unos $400,000 aproximadamente. Can you tell me how much money does your client of the cartel earn every month? Mira, una persona que trabaje regularmente, que trabaje bien, que trabaje regularmente, estamos hablando que se te puede llevar de $500,000 a $1,000,000 en un mes, de forma tranquila, ¿no? Con un grupo reducido, un grupo muy grande. Do you cooperate with the police or do they really fight against you? Definitivamente tiene que haber cooperación, de otra manera no funcionas. El pelear no beneficia a nadie. Más vale llevar la fiesta en paz y hacer las cosas bien y que ellos cooperen, nosotros cooperamos. How do you corrupt the police? Dinero. Dinero por seguridad. Dinero por tranquilidad. So for 1 kilo of fentanyl, how much is dedicated to corruption? Me paso ese tema. Pero sí lleva su porcentaje. O sea, ese es parte de tus gastos, no todo es ganancia. And where do you sell this fentanyl? Nueva York, Boston. Lo más alto, Estados Unidos. You don't export fentanyl to Europe? Sí, estamos empezando en pequeñas cantidades. Estamos haciendo pruebas ahorita. So it's the beginning in Europe? Sí, así es. De nosotros, sí. Is there an increase of exportation of fentanyl to Europe? Sí, claro, está creciendo. Está creciendo. Cada vez son más personas las que mandan para allá y pues obviamente donde está el mercado pues hay que ir. In which European countries do you export fentanyl? París. Only in France? Para toda Francia. Solo Francia ahorita. So Europe is a really important business for you for the future? Sí, definitivamente sí. Porque es en euros y allá está más caro. Pagan mejor. Pagan mejor que en Estados Unidos y vale la pena el riesgo. But he refused to talk about a key phase of trafficking, money laundering. Mune decides to come back another time to find out more. Three months later, he is back in Culiacán. The cartel has decided he can film each production phase of the drug. In the first lab, Mune saw the finished product and its components, but he didn't see the production of fentanyl in its entirety. Do I have to wear a mask? You? Yes. You have to use. Là, ben là, je suis dans un laboratoire de fentanyl. Les vapeurs sont toxiques, je ne vais pas rester longtemps. L'objectif pour moi, c'est de comprendre comment les narcos produisent cette drogue avec des moyens vraiment dérisoires, alors qu'à la fin du process, ça rapporte des milliards. Bueno, este es el del producto para que se adquiere para el rebaje. Y este es el que hace reaccionar con estos líquidos, como el cloro y como la acetona. Ahora vamos con lo que es el fentanil.
The cartel imports fentanyl from China. This label shows that it comes from a manufacturer with official Chinese approval. How do you buy this? Pues ahí sí no, pues no, no entiende yo. Nosotros lo compramos ya así, así no lo traen. Why is it dangerous? Porque una cantidad así pura es muerte segura. Sí, lo mezclaremos, ¿sí? Esto es cloro, clorhídrico, ácido clorhídrico. Esto viene siendo acetona. Y ahora, esto va a ser para darle el color. Is this smell we smell now, is it dangerous? Sí. Once the base paste is made, the narcos check the quality of the product to ensure that the mix is uniform. They do it first with a magnifying glass and then with an ultraviolet lamp. Y aquí queda, se pasa el proceso al secado. Pero si ves que ahí va, mira. Ya de aquí, pues ya vamos a lo que es la elaboración del producto. Aquí vamos a testear, como decimos nosotros, para ver la calidad de cómo queda. For the final quality check, the cocinero, or cooks in narco jargon, check the pill dissolves properly when heated. A prerequisite for injecting fentanyl into the veins of consumers. It slides, it's good. After months of following the cartel, Monet finally saw how fentanyl is manufactured. He now has to follow the second phase of trafficking, selling the drug for a tremendous profit. I just sniff a little bit and then I inject it. What is the cost of one shot? About $15. How many shots do you take a day? Anywhere from 6 to 10 shots a day.